Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta. Gracias por estar en Guadalupe Radio, estación que se escucha en Los Ángeles, San Diego y Tijuana. Y continuamos con el capítulo 11 de San Lucas, que es una serie de indicaciones, de buenos consejos para nosotros. Y tres días tendremos repasando algunos de estos detalles, pero sobre todo contra una comunidad llamada de los fariseos, que se daban ellos baños de pureza, entre comillas, eran catalogados y se catalogaban a ellos mismos como buenas gentes. Escuchemos. En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo, «Ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos, ¿acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces ya comentaba algo respecto de estos textos, pero aquí el detalle está en que Jesús se fija en las ceremonias hechas de modo tal que solamente se hacen por observar el rito, mas no van más allá. Y este pudiera ser un reclamo para nosotros mismos. No es que estemos en contra del rito, ni Jesús mismo está en contra, sino de la necesidad que hay de profundizar aquello que se hace a modo de rito. Por ejemplo, nosotros creemos firmemente en que Jesús se hace presente en el pan y en el vino consagrados. Seguimos el ritual, y de hecho para cada sacramento hay un ritual de sacramentos. Mas, ¿de qué sirve guardar el rito si no vamos más allá? Si no guardamos la profundidad de lo que se celebra, de lo que se realiza, de lo que se hace, y para culmen, rematar todavía con la limosna. Es decir, el bien que se tiene es para compartir, no es para uno. La limosna puede verse desde muchos modos, y uno de los tantos modos es compartir, dar de uno mismo, dar de lo que creo y para bien de los demás. Vamos a procurar que así sea. Que nuestra fe se proyecte y se vea también por la limosna. Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta.